¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de debate periodístico a 8 columnas. Mi nombre es Iván Peralta y le doy la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe en esta hora en que vamos a tener una plática muy, muy interesante. Está con nosotros hoy la 2 veces diputada federal, hoy senadora electa por el estado de Veracruz, Claudia Tello. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Pues hoy nos van a acompañar 2 grandes periodistas para platicar de muchos temas que tenemos. Está muy fresquecita esta elección del 2 de junio, que sí, para muchos fue una sorpresa. No sé qué tan grande para usted, ahorita nos lo platica, pero si me permite a los invitados. Voy a dejar al final, y no menos importante, al de casa, pero quiero darle las gracias a Elías Durán. Él es compañero reportero, Mega Noticias, y bienvenido a Radio Televisión de Veracruz. Muchas gracias, Iván. Un gusto saludarlos, al igual que todo el auditorio, Héctor. Y senador electa ya. Tal, sí. Un gusto estar con usted. Muy buenas noches. Buenas Héctor noches. Morales Juanza, a quien todos los días usted escucha y ve y nos está informando de diferentes temas. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Muy bienvenida, senadora. Bienvenido, Elías. La senadora electa Claudia Tello. Senadora, pues muchos temas que tocar. Hace aproximadamente 15 días estábamos viviendo la elección más grande en la historia de México. Siempre en todos los procesos electorales se dice, es la elección más grande, pero en esta sí se eligieron muchísimos pues representantes populares en varios estados, a nivel federal, por supuesto, como es el caso de la renovación del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y usted pues pasa de la Cámara de Diputados a la de Senadores, siendo quizá de las votaciones más altas que hay a nivel nacional, ¿no? Así es. La realidad es que lo que vivimos fue grandioso, porque yo creo que la población demostró varias cosas. En primer lugar, que está con el proyecto de la Cuarta Transformación. Pero en segundo lugar, también demostró que está de acuerdo con que las mujeres tomemos ahora las riendas del poder. ¿Y qué más? Pues de que hay una serie de programas sociales con los cuales también está de acuerdo que continúen. Y todo esto nos permitió tener una votación muy alta. Más de 2 millones de votos. No se había alcanzado esa cifra. Y el día de hoy, para una elección de senador, ¿no? Para una elección de senador. De hecho, pues soy quien tiene el mayor porcentaje de votos a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que nos fue muy bien. Una posición privilegiada. Va a llegar a lo mejor con mano, ¿no? A la Cámara Alta. Vamos a estar ahí en el Senado. También les quiero comentar que, pues, ¿qué podíamos esperar si el apoyo era para lo que es nuestro partido de Morena y para los partidos aliados? Porque, pues, Claudia Sheinbaum, como ustedes saben, llegó a tener una votación del 61%, es decir, totalmente aceptada a nivel nacional. ¿Y qué nos dice nuestra próxima gobernadora? Lo mismo. Sí, la verdad es que más de 2 millones de votos también para ella, en un lugar en el cual había sido muy golpeada. Ustedes lo observaron, donde la misoginia estuvo presente y ni aún así pudieron. Ella pues sale avante con un número de votos muy grande, y la verdad es que nuevamente volvemos a demostrar que ni el que estén con la difamación, con la mentira, con el engaño, ya el pueblo ya no lo engaña. Una votación, no sé si para ti, Elías, esperada, inesperada, pero bueno, llegan 3 mujeres muy fortalecidas con un respaldo popular tremendo, ¿no? Así es. Yo creo que más inesperado el resultado, la holgura con la que sí se marcan los resultados, ¿no? A mí me gustaría preguntarle qué fue lo que la hizo cambiar de opinión, porque hace exactamente un año aproximadamente usted en ese mismo espacio descartaba buscar la senaduría, se encontraba todavía como diputada federal, pero ¿qué es lo que la animó a buscar la senaduría ahora por Morena? Pues precisamente la aceptación que tenemos con la población. Soy una mujer que ha caminado el estado de Veracruz y que estoy cercana a la gente de las localidades, de los municipios, y bueno, ellos decían, participa, participa. Y para mí no fue difícil, porque nos dijeron, vamos por la encuesta decide, y como ustedes pudieron observar, pues estábamos en primer lugar 2 mujeres, y 4 varones, y así nos fuimos después participando para lo que es el Senado. ¿La gente en su distrito realmente ha visto cómo camina, ha visto su trayectoria? Sí, fíjense que en este, ¿qué serán? Los 2 últimos años, yo me moví un poquito hacia lo que fue Boca del Río y Veracruz, uh-huh, porque también estoy consciente que necesitamos sacar adelante esos 2 territorios.
me tocó caminar Veracruz completito, sección por sección, casa por casa, y ustedes vieron, lo ganamos. Uh-huh. Boca del Río nos falta poco, no dudo que para la próxima elección sea de Morena, y les quiero decir que me alejé un poquito del Distrito 8, Jalapa Rural, no en el tema legislativo, simplemente en el acercamiento con la población, pero estaba yo en Boca y en Veracruz y regresaba al distrito. Entonces, pues sin descanso, pero estuvimos presentes. Porque además es lo que tiene la labor de un diputado, de un senador, que las decisiones que toma pues impactan a toda la población. Yo lo decía el otro día, el tema legislativo en particular a mí en lo personal me apasiona mucho porque pues aunque nos pareciera que son discusiones que no tienen repercusión, a todos nos pegan las leyes por igual, ¿no? Claro. Y a nivel nacional son temas muy relevantes los que está tratando el Congreso de la Unión. Primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República. ¿Cuál sería, digamos, el tema central? También preguntarle, recientemente se reunió también ya con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, si nos puede también compartir un poco del mensaje que les dicen, porque también ya una vez pasada la elección, conocidos los resultados, pues entiendo que empiezan a trabajar también ya en acuerdos, en las decisiones que se van a comenzar a tomar desde esta legislatura. El día de ayer precisamente estuvimos en la Ciudad de México reunidos con Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta. Fueron dos momentos, en el primero que fue frente a los medios y el segundo que fue a puerta cerrada, por decirlo así. En el primero, bueno, Ebrard, Marcelo, estuvieron ahí también, Noroña, todos los que participaron con ella Monreal, en la contienda, claro. Monreal, en unidad total, ¿sí? Y ustedes saben que eso repercute para toda la base. Nosotros nos dijimos ahí que éramos la mayoría del pueblo, porque eso es lo que representamos. Y, bueno, ella da su conferencia, presenta las ideas generales que vamos a cumplirle a la población porque todos los compromisos que hicimos los vamos a cumplir. Pero después de que tuvimos ese primer evento, en el segundo, a puerta cerrada, estuvimos platicando que vamos principalmente con las reformas de las que traíamos en nuestro díptico en campaña, que son vamos por las becas para los niños de preescolar, primaria y secundaria. Pero también así por el programa de las mujeres de 60 a 64 años. Y algo muy importante, vamos por la del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial. Así es. Entonces, en esta reforma, pues ya vamos a tener la mayoría, logramos el Plan C, y por lo tanto tenemos mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y en la de senadores casi, pero por ahí todavía nos faltan los últimos datos, pero nos dice Claudia, vamos a llegar. ¿Eso da confianza a que estas reformas pues se lleven a cabo incluso en la primera parte de este periodo, el próximo periodo, pues ya con la siguiente legislatura? Y estas reformas que benefician a las mujeres, porque algo que se resaltó mucho en la campaña, desde la presidencia, la campaña de la gubernatura y en el caso de las diputaciones y la senaduría, fue beneficiar a las mujeres. Aquí en Jalapa, la presidenta ahora electa, Claudia Sheinbaum, anunciaba también este programa para mujeres, ¿no? Es decir, además de las becas que usted también menciona. ¿Va a ser una realidad inmediata? Inmediata, inmediata. Porque, miren, ¿qué vivimos en la Cámara de Diputados, por ejemplo? Pues que todas las propuestas de Morena son votadas en contra por el PRI y por el PAN. El día de hoy las propuestas van a pasar con toda seguridad, que son para el bienestar de la gente. Pero pues no somos iguales, somos un partido, movimiento, que vamos a continuar buscando lo que es la revolución de las conciencias. Iniciativa, reforma que se vaya a realizar, necesitamos y concebimos que la población la conozca. Y que la defienda. Entonces, cuando ellos comprendan el por qué estamos haciendo esto, les aseguro, más bien ya lo dijeron, vamos por lo que es la reforma al Poder Judicial. Y en esta reforma del Poder Judicial, bueno, no solamente es que los magistrados, los ministros y los jueces sean electos de manera popular, por voto popular, sino que también hay candados en donde se busca que la justicia sea expedita, que no tarden y llenen sus escritorios de documentos y se queden ahí los trámites, no. Se van a establecer fechas, plazos,
para que todo vaya fluyendo como debe de ser. Y si no es así, pues también va a haber una instancia en donde le diga a los jueces, a los magistrados, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Claro. Hay que buscar la manera. No van a poder llegar a participar para magistrados o para jueces cualquier persona, como dice la oposición, no. Es el discurso que trae. Claro, claro, no, claro que no. Debe de haber solicitudes y estos deben de cubrir la ley. Y bueno, después de ahí ya será que se lleve el proceso de selección. ¿Quién realizaría la selección? El INE debe de sacar la convocatoria, se hace la votación y después tiene que dar los resultados. Ahorita que menciona el INE, que bueno, sería coadyuvante en esta transformación del Poder Judicial, que prácticamente, pues como lo dice usted, es un hecho, ¿no? Porque pues, no se tiene la mayoría calificada en el Senado. Faltan dos. Pero además, pues la política son acuerdos y son consensos, ¿no? Claro. Yo en lo personal veo, por ejemplo, cierto respaldo del PRI, no de quienes formaron este frente en el tema del Poder Judicial. Pero bueno, eso ya se verá, son ya suposiciones se verá. Que se están haciendo. Aunque también los contrapesos son importantes, ¿no? Claro. Y sobre todo, miren, cuando nosotros ponemos al análisis las propuestas, estas reformas, pues ahí invitando a todos los de los otros partidos para que reflexionen. El parlamento abierto que les están llamando. Vamos por los parlamentos abiertos para seguir comentando. De hecho, va a haber 8 asambleas a nivel nacional. Una de ellas va a ser en Veracruz. Ya daremos los detalles más adelante. Pero también tenemos una tarea muy importante. El día de ayer, el acuerdo que tuvimos con Claudia Sheinbaum fue salir al territorio. Regresar al territorio, ya con los compañeros presentarles cuál es la reforma y pedirles que ellos también nos ayuden a ir comentándola. Le preguntaba hace un momentito, y creo que me perdí, del INE. Antes del proceso electoral fue, digamos, un poco criticado por parte del presidente, por parte del partido, incluso de Morena, y recientemente pues hay un reconocimiento de parte de los diputados electos y de la Cámara en funciones al papel que hizo el INE. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo al INE lo vi que primero, efectivamente, como que andaba forzado ahí echando a andar la elección, pero al final, bueno, salimos y yo creo que más bien la población estuvo muy pendiente de la votación. Mucha gente, muchas personas salieron no solamente a cuidar las casillas, sino también a acompañar lo que eran las urnas a los distritales. Entonces, la verdad es que fue grandioso. Fue un evento que a mí me deja muy contenta. Salió la población a votar y ya vieron ustedes a votar por la transformación. Y que además, Elías, no sé si coincidas, pues incluso como reporteros esperaban hechos de violencia, no en Veracruz, en cualquier parte del país, no pudieran darse los llamados focos rojos y al final pues no hubo tales, ¿no? Siempre estamos a la expectativa, ¿no? En cada proceso electoral de que esto ocurra. Evidentemente aquí en Veracruz fueron muy pocos, pero yo quisiera preguntarle respecto precisamente a los órganos electorales, ¿de qué otra forma poder garantizar que su funcionamiento permita que crezca la democracia en el país? Porque dentro de las críticas que hay hacia estas reformas se habla de que el país, lejos de abonar a la democracia, pues busca que los dos poderes, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, se mantengan de un solo bando. Y ahí hablan precisamente de temas como el que mencionaba Iván, que hay necesidad de prevalecer estos contrapesos. ¿Cómo fortalecer a los órganos electorales para que se mantenga la democracia que conocemos hoy en México? ¿Y cómo permanecer precisamente o garantizar que hay estos contrapesos, tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo? Bueno, a ver, yo considero que el contrapeso está. De hecho, ustedes han visto cómo hemos tenido que enfrentar lo que es pues lo mediático, ¿sí? El pueblo está con nosotros, pero el INE estaba en contra de nosotros. Entonces, ahí existe un contrapeso en situaciones que yo considero no se deben de dar. Cuando el bien es para el pueblo de México, para el pueblo de Veracruz, no necesitas otra cosa más que decirles, vamos a las urnas, tú ya conoces los proyectos, ya sabes quiénes somos los que estamos al frente y bueno, ahí están los resultados. Fíjense que en la primera ocasión de diputada,
tuve una votación. Para la segunda ocasión hubo un ascenso y en esta tercera el ascenso fue todavía mayor. Entonces, creo que ahí está el reconocimiento de que el trabajo lo estamos realizando bien y que hoy nos falta solamente seguir caminando para que aquel por ciento que todavía no comprende el proyecto pudiera entenderlo y seguir acompañándonos. Y si después toda la población dice, vamos hacia este lugar, hacia allá vamos a ir. Pero la gente se tiene que identificar con el legislador, con el candidato o con el partido. Yo creo que es con el proyecto. Mira, hay todavía quienes no entienden que puede ser Claudia Tello, puede ser Rocío Martínez, Petra, Juana. Con que estemos conscientes de cuál es la cuarta transformación y sigamos ese camino, cualquiera de nosotros puede ser. Esa es la diferencia. No vamos por cuestiones personales, vamos por todo un proyecto que ustedes ya saben, es un cambio de régimen económico, político, social, cultural, incluso moral, ético. Hablaba o hemos platicado ahorita un poquito del éxito, no hay otra forma de decirlo, que tuvo Morena en las urnas, el respaldo popular, pero está la otra parte, y usted como pues parte de este ajedrez político, su opinión respecto a los otros partidos, digo, respetuosamente y guardando las distancias, si me lo permite, en los partidos pues vemos que las posiciones plurinominales que van a obtener está el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, sí, Marco Cortés, todo eso. ¿Cómo ve? O sea, ellos siguen en el pasado, no han sabido adaptarse a la nueva realidad en el país. ¿Cuál es su opinión, senadora? Pues han vivido tanto tiempo del erario que la verdad no saben hacer otra cosa más que ponerse en la lista de los plurinominales, ser los primeros. Aquí en el estado de Veracruz, que no hubiera otro apellido más que el de ellos en la presentación de sus propuestas de candidatos. Y pues hoy se acabó. Y vamos por más, porque vamos a buscar que se elimine a los plurinominales. ¿Y por qué? Yo explico por qué. Fíjense que cuando estamos en tierra, en el territorio, la población conoce nuestras propuestas y nos conoce a nosotros y empieza a indagar para ver quiénes son los que van a representar. Pero en el caso de los otros, vean ustedes a quienes han incorporado, ¿no? Incluso alguien que ni siquiera está en el país, está fuera de él y está fuera de él porque se le han comprobado situaciones indebidas. Vamos a hacer que ya no estén los pluris y todo eso que se pueda recabar de dineros bien nos puede servir precisamente para más becas o para el incremento de las becas que reciben los jóvenes o incluso los niños de preescolar, primaria y secundaria. Así es. Quisiera tomar el tema, si me permiten, del Poder Judicial respecto a lo que usted considere necesario para evitar que dentro del Poder Judicial también, que la justicia en el país de manera general sea a modo. De repente veíamos o hemos visto casos en los que siguen personas que aparentemente son inocentes en las cárceles o que, como usted decía, el rezago en los casos, ¿no? Sí, poderes judiciales terrible. Ahí también con que favorecen. Y recientemente en la política nacional vimos también que, bueno, la balanza sí se mueve, la balanza de la justicia pues se mueve para el que más tiene en este caso, momento. Ajá. ¿Cómo ve, o más bien cuál sería prioritaria en esa reforma? ¿Se tiene que cambiar a todos los magistrados jueces, empezando por las cabezas? ¿Y de qué forma evitar que la corrupción siga imperando en esto? Porque, bueno, desde los abogados, a veces es los juzgados, de repente es como una cultura, pues bueno, hay una mochada y sale el caso, ¿no? Ese tipo de costumbres que ya prácticamente se habían arraigado, ¿no? Sí, pues hay que terminar con todo eso, cero corrupción y sobre todo, miren, qué bueno que preguntas, porque también es uno de los temas que trae la oposición, que queremos quitar a todos los que están, no. Se quiere que para el 2025 haya una elección extraordinaria en la cual también quienes están en este momento puedan participar y puedan reelegirse y continuar sus funciones. Entonces, no es quitarlos por quitarlos,
tenemos que buscar la manera de que todo esto funcione para bienestar del pueblo de México. No podemos seguir manteniendo a gente corrupta o que haya en las cárceles personas que son inocentes o que los procesos se lleven años y años y años para que después de eso te digan, disculpe, es que nos equivocamos, puede usted irse. Oye, son cosas que no puede pasar en la justicia de nuestro país. Entonces, vamos a seguir platicando sobre la reforma, vamos a ir a nuevamente las localidades, a los municipios. Es la tarea que todos los diputados federales tenemos, lo mismo que los senadores. Y por ahí nos van a ver. Se comprometieron a regresar entonces. Vamos al territorio. Oiga, pero ¿cómo hacerle entender a la gente la función de un magistrado, de un juez, cuando ni siquiera conocen a su candidato a diputado local o a su candidato a diputado federal? Va a ser más complicado, creo yo, ¿no? Pero fíjense que el pueblo es sabio. Dice bien Andrés Manuel, no lo engañamos. Y ahí están las pruebas de lo que acaba de suceder. Pero también así, yo entiendo que ya estaban cansados de lo que se estaba viviendo en México, una política sucia, corrompida, y el día de hoy empiezan a ver que existen ya formas diferentes de trabajar, de conducirnos, que hay cosas por todavía mejorar, claro que sí, estoy de acuerdo, pero estamos en el camino, porque el acabar con la corrupción tiene que ver con la manera en que nosotros sentimos para bien de los demás y por lo tanto lo pensamos y lo actuamos. Y creo que estamos en ese camino para que busquemos una paz en el país y en donde todos podamos estar y vivir de manera armónica. Hay pues muchos temas que evidentemente tendremos que seguir platicando, senadora, pero... Senadora electa. Ayer el compromiso entonces con Claudia Sheinbaum, para subrayar, para que quede muy claro, son las pensiones, son becas para niños de preescolar, primaria y secundaria. Apoyo para las mujeres de 60 a 64 años y la reforma al Poder Judicial. ¿Esos tres puntos serían así como que la prioridad legislativa? No, traemos 20, que son las 20 reformas que presentamos. Entre ellas también está el cuidado de medio ambiente. La no reelección, eso es muy interesante. Y bueno, pues ahorita en la segunda parte del programa, pues podríamos abordar el tema. Nosotros le hacemos la invitación a usted que nos está viendo ahí en casa. Vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos, es muy breve. Está usted viendo a 8 Columbia. Que continúa con nosotros en este programa a 8 columnas. Esta noche estamos platicando con la senadora electa por el estado de Veracruz, Claudia Tello, y con dos grandes periodistas, Elías Durán, que nos acompaña de Mega Noticias, y también con Héctor Morales Juanz, que es periodista de aquí de casa. Es nuestra estrella ahorita, Héctor Morales. Nos quedábamos antes de ir a la pausa, senadora electa, con el tema de la reelección, que es también una de las prioridades que se va a eliminar, ¿no? Así es. Pues bueno, ayer uno de los puntos que tocó Claudia Sheinbaum fue este. Terminamos con la reelección. Y yo creo que es una de las demandas también que recogimos en el territorio. Uh-huh. Porque nos decía, bueno, que no hay más gente. No, sí la hay. ¿Cómo no? Muchos compañeros y todos pueden participar. El detalle está en que yo desde ahorita les digo cuál es el tema, ¿eh? Hay que caminar, hay que estar siempre en el territorio, que nos conozcan, hay que hacer cosas buenas, que hablen bien de nosotros, para que en el momento en que queramos participar, lo podamos hacer y seamos los seleccionados. Para acabar con las candidaturas de oportunidad, ¿no? Así es. Porque miren, ustedes se dieron cuenta, ahora que estuvimos en la encuesta, precisamente para la gubernatura, habían varones, 4 y 2 mujeres. Uh-huh. Y bueno, nuestra compañera Rocío, querida en todo el territorio, pues fue quien ganó. Había una persona a la que conocían muchísimo, uh-huh, más que a todos los demás.
incluso más que a Rocío, pero no la conocían por cosas muy buenas. Entonces, pues eso es lo que lo llevó a que al final pues no votaran porque fuera nuestro representante. Es aquí la diferencia de Morena con otros partidos. Yo les quiero platicar también algo que me llama mucho la atención y que me gusta, porque primero se reían de esto y después lo que hacían era pues decir que era indebido. Uh-huh. Pero hasta hoy somos el único partido que a través de una tómbola podemos elegir a quienes son nuestros plurinominales. Entonces, no escogemos en la lista de los pluris al hermano, al primo, al sobrino, a etcétera, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo que nosotros buscamos es que todos participen, los que estén interesados, y que la tómbola indique quién va. Entonces, así hemos estado haciéndolo. Los contrarios, pues ya vieron ustedes a quienes pusieron al frente, a sus dirigentes, porque no tienen otra manera de cómo ganar. Van al territorio, no los quieren. Simplemente sus siglas de PRI y PAN siempre las esconden, las hacen muy pequeñas y la figura del personaje del candidato lo hacen muy grande. Ellos se esconden porque ya todos los conocemos. La población ya no vota por ellos. Ahí está, entonces, el resultado de esto. Mencionabas un momentito esta unidad que se demostró en el encuentro que tuvieron ayer con la próxima presidenta, con Claudia Sheinbaum, los legisladores electos por el Partido Morena y los aliados. Yo le quisiera preguntar aquí a nivel Veracruz, ¿cómo está Morena? ¿Hay unidad? ¿Hay fracturas? ¿Hay necesidad de la llamada Operación Cicatriz? Y también, ¿cómo avisora el panorama para el inicio de lo que será la primera administración de una mujer aquí en Veracruz, la ingeniera Rocío Nale? Así es. Bueno, el partido muy bien, los resultados ya los vieron, en unidad, en hermandad con el Partido del Trabajo, el Partido Verde y con Fuerza por México. Y bueno, yo entiendo que pues hay diferencias, hay personas que las pudieron tocar por ahí, que eran de Morena y al final se retiraron de nuestro partido. Ustedes vieron la política de los contrarios. Te voy a dejar una secretaría, vas a ser encargado de... Y bueno, y creo que lo sedujo. Pero nosotros, más que una política de cicatrización, les decimos a todos que estamos con los brazos abiertos, se vale equivocarse, pero sobre todo cuando entendemos que el bienestar de la población es a través de esta cuarta transformación, en verdad que todos cabemos. Y por otro lado, bueno... Pues ya quiero ver a Rocío Nale de gobernadora. Es una persona que ya la vieron muy firme, muy recta, ecuánime, muy trabajadora. Recorrer los 212 municipios es la primera vez que se hace. Y pues ustedes vieron la aceptación que tenía en cada uno de ellos. Esto demostró que la votación de más de 2,000,000 y tantos de votos sea pues la ganadora, indiscutible. No hay ni cómo decirle que no. El reconocimiento a las mujeres creo que es lo que más se destacaría. Al haber elegido a una mujer como la primera gobernadora de Veracruz, esto evidentemente también compromete a todos los miembros de su gabinete. Con base en los que ya se han ido mencionando, ¿cómo ve la integración de los futuros funcionarios del próximo gobierno de Veracruz? Pues yo observo que ella está con mucho cuidado seleccionando. Pues ya tenemos ahí a quien va a ser secretario de gobierno, al señor Agüed, muy respetable, muy trabajador, lo mismo. Yo creo que lo está haciendo muy bien, Rocío, y que cuando esté en el gobierno, pues va a poner una continuidad acelerada, decía ella, porque necesitamos ver que en Veracruz todavía haya más prosperidad, que se terminen los hospitales que falten, que haya medicamentos gratuitos a través del IMSS Bienestar, que tengamos lo que es escuelas de calidad y que todas estén funcionando correctamente. Qué bueno que todos los niños tengan beca, que es una de las propuestas que ya comentamos, que tengamos mejoras en todo el estado. Y bueno, ustedes saben que una mujer tiene otra calidez, cariño, una sensibilidad que yo creo que se va a demostrar en la política pública de nuestro estado. Abonando un poquito a la pregunta de Elías, hace un momento que hablaba de la integración del gabinete, se comprometió Rocío Nale a que fuera un gabinete paritario, ¿no? Lo mismo hombres y mujeres, que habla mucho en la preocupación que se tiene para que la mujer se empodere, ¿no? Claro,
Y después de 200 años de ser una república, imagínense que tenemos a la primera presidenta, a Claudia Sheinbaum, a nuestra primera gobernadora, y bueno, vamos a seguir impulsando la participación de todas las mujeres en las actividades políticas y, ¿por qué no?, en la toma del poder, continuar en ello. Eso sin duda será un reto y a la vez, bueno, una oportunidad más con reto, creo, ¿verdad? Porque estamos en esta cultura o rompiendo los paradigmas de la cultura machista, que la política, dicho sea de paso, ha prevalecido y generó muchos privilegios y comodidades e incluso desigualdades muy, muy notorias. En el caso de ustedes, como esta pues generación de mujeres que incursionan en la política con diferentes cargos, ¿cree usted que esto puede inspirar también a más mujeres a participar en cargos de elección popular, en funciones, en el funcionariado público? Claro que sí. Y qué bueno que señalas. Fíjense que los contrarios tenían en sus principales propuestas, aparte del mismo apellido, puro varón. Nosotros no. Al contrario. Sabemos que si estamos en el poder también las mujeres es gracias a que nos tomamos del brazo, de la mano del varón y que caminamos juntos, porque aquí es solamente buscar la equidad, la justicia, la participación, y eso lo hacemos junto con ustedes. Es sin duda el tema de las mujeres un reto, porque incluso la administración del presidente López Obrador, digamos a la mitad, se le criticaba mucho, o más bien, digamos, uno de los talones de Aquiles fueron justamente las mujeres, ¿no? A nivel nacional, estas marchas violeta, sí, que se hacían en la Ciudad de México, en las principales ciudades. Y, pero parece que la situación se fue revirtiendo, ¿no?, con el paso del tiempo. Yo les platico una anécdota. Fui consejera nacional de Morena por el Distrito 8. Me tocaba estar entre los 200 consejeros a nivel nacional que nos reuníamos con Andrés Manuel. Ahí es en donde yo me acerco y conozco y entiendo la postura de él, porque no es fácil entender la transformación, pero también en donde recuerdo perfectamente los principios, habían muchos varones al frente y alguna mujer gritó, faltan más mujeres, 50-50. Pues a la siguiente asamblea que tuvimos, efectivamente ya estaba la mujer también ahí representada. Por eso yo a él, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, le admiro la capacidad que tiene de poder soltar, de poder aceptar, de poder comprender. Romper con estas ideas machistas es difícil, con estos sentimientos todavía de enojo ante la participación de las mujeres, para algunos es difícil, pero yo creo que estamos en la posibilidad de seguir trabajando y de lograrlo, para que todos estemos en igualdad total. Esta resistencia de la que habla para aceptar estos cambios, ¿cree que puedan suponer, digamos, complicaciones al inicio del gobierno de Rocío Nale aquí en Veracruz? Pues no. Yo creo que al estar ella al frente, al estar cercanas varias mujeres y varones que la apoyan, porque esa es una realidad, los varones nos han impulsado, pues vamos a tener pues un camino muy tranquilo para poder ejercer la función necesaria. ¿Qué mecanismos seguir nutriendo para evaluar el trabajo de los legisladores del gobierno que está próximo a tomar cargo, incluso de los alcaldes que se van a renovar el próximo año? ¿Qué mecanismos fortalecer para que la gente pueda corroborar que realmente se está haciendo todo lo que se ha prometido? Porque independientemente de que sea una promesa de campaña, pues aquí la visión de la Cuarta Transformación, como lo mencionan, es cumplir y hacer valer cada uno de los principios que han promulgado. La igualdad, la justicia, la transparencia, todo esto que debemos tener en el país y en el Estado de manera permanente. ¿Cómo puede la población participando? Yo siempre les digo a hombres y a mujeres en las localidades, en los municipios, tenemos que participar y si ven ustedes algo mal, denúncienlo. Ya no estamos en los tiempos de quedarnos callados y es que tenemos miedo. No, denúncienlo. Ábranlo a los medios, díganlo, para que haya aclaración de las situaciones o para que haya compostura de las actitudes o de los razonamientos que existan. Esa es la única manera en que podemos asegurar. Y autoevaluándose. Porque si no, nuevamente, ¿no?, caemos en el
en el engaño, en el error, ¿no? Pero también haciendo una introspección, autocrítica, porque si perdemos de vista eso, creo yo, pues vamos a empezar a recaer en vicios de antes, que se habla mucho del PRI de los 60, de los 70, que al ser tan hegemónico, pues perdió de vista precisamente el cumplir con todo lo que se decía. Y vean cómo nosotros no somos iguales. Nosotros decimos, podemos llegar a Cámara con las reformas e imponerlas. Y no lo vamos a hacer. Nos vamos a ir a territorio, que lo conozca la población, que nos digan si están de acuerdo con ello, incluso con los contrarios vamos a continuar impulsando dentro de las cámaras el diálogo. Pero sí les quiero decir, ellos no se presentan. Entonces, pues están totalmente cerrados. ¿Qué hacemos? Hay que continuar trabajando con la población. Con el pueblo. Oiga, y allá en el Senado, una vez que tome función, se integre ahí al Congreso de la Unión, ¿qué comisión le gustaría, en cuál comisión le gustaría integrarse? O presidir incluso, ¿no? Porque, pues, no, es lo que decíamos, después de todos los votos que obtuvo, no, llega con seguro. Mano, yo creo que le van a decir, escoja, senadora, escoja. ¿No? ¿Quién sabe qué nos vayan a decir? Pero ¿qué tema le interesa? Pero fíjense que yo traigo un tema, me llama mucho la atención el trabajo con los jóvenes, entonces voy a buscar cuáles son aquellas comisiones que nos pudieran servir. Juventud. Sí, la juventud. Yo entiendo que para que participen, para que haya transparencia en el país, democracia, tenemos que trabajar con ellos, porque muchas veces andan muy metidos ya en la tecnología y que se olvidan de varios asuntos. Ellos tienen que participar, son los que se van a quedar al frente de nuestro país, son los que deben de comprender el por qué se están entregando becas, el por qué esta política social, el por qué hablamos del humanismo, el por qué decimos que las mujeres deben de participar en cualquier nivel de gobierno, todo eso ellos lo deben de comprender para que podamos seguir y darle continuidad a este proyecto. Porque acuérdense, nada más son dos proyectos. Uno que beneficia a un pequeño grupo de adinerados y el otro que buscamos que la riqueza se distribuya de mejor manera para que no existan ni los muy ricos, sí, y los pobres que mueran de hambre. Que hace más grande la brecha todavía, así, ¿no? Así es. Oye, y la juventud, que tiene una población muy numerosa actualmente, es una generación que ahora creo que incluso es mayoritaria en el país, ¿no? O sea, el país es de jóvenes ahora. Así es, en el país y en el estado. Yo les comentaba a algunos jóvenes, si ustedes participaran todos, jovencitos y jovencitas, ustedes determinan quién va. Así de fácil. Pero el tema es que muchos de ellos no participan. La apatía de la política. Están apáticos, no les interesa, creen que todos somos iguales. Por eso es importante acercarnos a los jóvenes, ir platicando cuál es este proyecto, que se incorporen, que nos digan si estamos o no en error para seguir avanzando. Que sea un tema dialéctico. Habla usted de estos dos proyectos que había, ¿no? De beneficiar a un grupo reducido o al más desprotegido. Pero hubo tres candidaturas. Y justamente hablando de las juventudes, la tercera candidatura, que no fue favorecida con la mayoría de los votos, pues se jacta de haber capitalizado el voto joven. ¿Cree que a Morena le faltó ese enfocarse en, digamos, en ese segmento de la población que fuera su target, la juventud? Bueno, a ver, yo creo que Claudia, tu servidora, la edad que tenemos, somos serias, somos mujeres que, lo mismo Rocío, que para mí se me dificulta un chiste, un movimiento, brincar, como lo hacía nuestra compañera contraria, reírse, no, hay cosas que no podríamos hacer porque no son parte de tu personalidad. Claro, no, ¿cómo incorporas a los jóvenes? ¿No? Así es, entonces, ¿cómo incorporas a los jóvenes? Yo lo he pensado. A quien participó para la contienda, que tuvo una buena aceptación, es porque, en primera, es joven, no, tiene una buena presentación, sabe llamar la atención. Yo creo que ahí es en donde el uso de la tecnología. Sí, el uso de la tecnología, las propuestas que realizó. Entonces, lo que yo entiendo es que tenemos que trabajar con los jóvenes. Morena tiene que poner mucha atención en los jóvenes.
tenemos que ir al territorio y ver cuáles son sus necesidades y que también conozcan por qué de este proyecto de nación. Es para el bienestar de ellos y de los más pequeños. ¿Ve la necesidad de renovar dirigencia, por ejemplo, en Morena, Veracruz? Bueno, ya vienen los cambios. Sí, ya se cumplen los tiempos. Los tiempos, ¿no? Sí. Pues yo creo que está preparado. Hay muchos jóvenes que son consejeros. Hay muchos compañeros que vienen desde muchos años atrás. Y hay gente nueva que también puede participar para poder llegar a tener alguna de las posiciones en el partido. Pero viene también una elección, ¿no? Sí. De alcaldías. Sí, oiga, también. Sí, lo decíamos en el corte, ¿no? Fuera de cámaras, campaña tras campaña tras campaña, y viene otra de las alcaldías. Y viene una más, así es. Que también es muy importante para Veracruz, ¿no? Viene, sí, claro, y creo que es donde se apasionan más todavía, sí, los ánimos. Entonces, pues vamos a estar pendientes a ello. Y lo mismo, pues que las encuestas definan y que respetemos el resultado de las encuestas. También hacer un llamado, ¿cabría la posibilidad para que precisamente no se exacerben esos ánimos de cara a la próxima elección? Pues la búsqueda es la participación consciente, la participación a través de las propuestas. Vean ustedes, lo importante es tener propuestas, qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, pues a partir de ahí las cosas se van dando. La gente ya sabe quién es cada uno de nosotros y más en las municipales. Conoce a los que participan y pues fácilmente puede decir vamos por aquí o vamos por allá. Y exigirle también a los nuevos alcaldes, ¿no? Porque ya hay alcaldesas. Temas, y alcaldesas, por supuesto. Porque es mitad, mitad. Porque ya hay este tipo de necesidades que no sé si le tocó en la campaña. Varios de los candidatos nos externaban esto de que se dejaron de hacer ciertas peticiones y ahora se enfocan ahora temas tan vitales como la del agua, ¿no? Una problemática, sí, que ha surgido recientemente por estos domos de calor que hemos tenido aquí en Veracruz. Eso ya se tiene que ir pensando también, planteando de cara a las próximas elecciones. Pues yo ahí agradezco bastante que tengamos a una científica como próxima presidenta de la República, porque ella dio resultados en este tema del agua en la Ciudad de México, que era un problema grave. Yo sé que también a nivel nacional nos va a dar propuestas y soluciones, sobre todo en el tema del agua. Y pues, por otra parte, decirle a toda la población, tenemos que cuidar la energía, el agua, nuestros árboles, nuestra naturaleza, porque el que nos falte el agua o los cambios climáticos que tenemos, pues solamente son resultado de lo que nosotros los seres humanos hemos hecho en contra de la naturaleza. Entonces, con cuidado nada más. Y vamos a continuar aquí. No solamente es el gobierno quien participa, somos todos. Claro. Héctor, ¿algún tema que te gustaría? Porque estamos ya muy próximos a cerrar, claro, la intervención. Pues hablando de las prioridades que tienen en la agenda con temas sociales, ambientales, también me gustaría saber, en el caso, hablamos de los jóvenes, ¿qué traen para la diversidad sexual? Ahorita a propósito del mes del orgullo, vemos que este sector de la población pues reclama todavía derechos, hay pendientes en las legislaturas locales en este caso, pero desde el Senado también, ¿qué se tomará en cuenta para eso? Pues bueno, son uno de los sectores que se han tomado en cuenta, sí. Yo creo que vamos a continuar con esta apertura. No solamente son ellos, son también las personas con discapacidad que están, claro, bien representadas también. En cámaras, en ambas, y bueno, también aquí en el Estado lo mismo. Entonces, simplemente yo creo que hay que seguir acercando a los compañeros para que vean que dentro de Morena tienen la posibilidad para poder avanzar políticamente en diferentes puestos. Gracias. Muy bien. Pues hay muchos temas, seguramente que se nos van a quedar en el tintero. Yo me gustaría comprometerla a que nos visite nuevamente. Claro. Radio Televisión de Veracruz es su casa. Y sí, va a ser un periodo muy, muy importante, inédito para todos los mexicanos, ¿no? Que en este caso la primer presidenta de la República, en Veracruz la primer gobernadora. Sí. Y bueno, y seguramente pues también para quienes nos dedicamos al ejercicio periodístico, Elías, Héctor, pues una nueva forma de entender la política, ¿no? Sí, sí. Que como lo decían hace un momento, pues con un arraigo de un machismo terrible, ¿no? Va a ser como muy interesante. En algunos casos, porque la aceptación que tienen ambas, Claudia con el 61%, Rocío
por lo mismo, más de 2 millones de votos en el estado, imagínense. Eso quiere decir que están aceptando la apertura de que una mujer gobierne en este momento. Y lo van a hacer muy bien, yo lo sé. Pues hay confianza, todos esperamos, porque pues aquí cabe esta reflexión, ¿no? Si le va bien a ella, nos va bien a todos. Al final, no, aquí no se trata de filias, de fobias, de partidos, colores. No. Creo que es una cuestión que a todos nos interesa que les vaya bien. Claro, ¿no? Que sí. Elías, te agradecemos mucho tu participación. El agradecimiento es mío, muchas gracias. Pues éxito, Claudia, en lo que venga. Por supuesto, el mejor de los deseos para que represente dignamente a nuestro estado. Muchas gracias. Gracias, Héctor, muchas por su participación. Gracias, y, senadora Héctor. Electa, pues mucho éxito, muchas gracias. Radio Televisión es su casa, y a usted, muchísimas gracias por el favor de su atención. Esto fue A 8 Columnas.